hicimos un recorrido por el río Santiago, nos llenamos de tierra no muy limpia en los zapatos al hacer el recorrido, pero empezamos a tener esa relación con la población de San Lucas, que es pequeña. Es uno de los pueblos que están en la zona de sierra, con una característica que es más piedra que tierra en San Lucas. ¿Sí? Tiene una iglesia preciosa de muchas cúpulas y es muy pequeño el pueblo, pero muy importante en cuanto a su agrupación, a su asociación, a su interés común, a cómo se reúnen y cómo resuelven y cómo se interesan por Dios. Porque no se pierde esa laguna que inclusive ellos donaron para, como laguna de regulación. Pero más adelante va a hablarnos el señor Armenco en relación a esto. Entonces, este es otro caso de que estamos en la ciudad. Este es un caso de la ciudad. No estamos yéndonos a la provincia. Y aquí, en donde vamos a Xochimilco, a la zona de agua, andar en las chinampas, y tenemos este problema. Otro de los pueblos que también tuvimos ahora. Nosotros traemos un agradecimiento a la universidad, a la doctora María Beristán, que conocimos de una manera muy especial. Nosotros organizamos un foro del agua para allá en nuestro pueblo, en nuestra presa de San Lucas Xochimilco, con el objetivo de mostrar el grado de degradación que tiene nuestra presa, nuestro vaso regulador. Y bueno, es impactante cómo hace rato veíamos nosotros en las transparencias la cuestión esta del chamizal, cómo viene avanzando el capital con sus torres, en dólares, dicen que es lo más exclusivo de Latinoamérica. Ahí ya se venden dólares los departamentos, las situaciones, cómo viene avanzando y borrando a las comunidades. Nosotros acá en esta situación de nuestro pueblo de San Lucas Xochimilco, es un pueblo originario, es un pueblo que estaba antes de que llegara Cortés. Se llama San Lucas Xochimilco porque allí vivían los indígenas xochimanquis, nuestros antepasados. Y bueno, Xochimilco se traduce algo así como el que ofrece flores, porque la etnia que vivía ahí tenía como costumbre que a los que llegaban, a los visitantes, les ofrecían flores y se ponían una mano en el corazón y les ofrecían un ramo de flores. Así es que nosotros a veces nos imaginamos la imagen donde llegó el conquistador con su espada, el clérigo con su crucifijo y ellos ofreciéndoles finalmente las flores. Esa imagen las tenemos, es algo impactante lo que ha sucedido ya acá con nuestro vaso regulador, que fue construido en 1945 más o menos por nuestros antepasados. Xochimilco era un campo fértil donde desde que llegó el porfiriato, más bien desde la colonia, fue explotado. Cuando llegaron los españoles impactaron de ver a Xochimilco, era la Venecia de América. Vieron el respeto que tenían los habitantes por el hábitat. Y esto se había venido degradando. Durante la época del porfiriato abrieron canales para llevar las verduras hasta el centro del DF. Xochimilco se empezó a secarse, empezó a ser atacado muy fuerte Xochimilco. La cuestión es que en nuestro caso, de nuestro pueblo, en los 40 más o menos, se inició la obra del vaso regulador por los habitantes de ahí, ya que las tierras de cultivo se anegaba, pues es una cuenca, es una parte donde bajan de las sierras morenas, que dice la canción de ahí de Cielito Lindo, que fue Xochimilco que se inspiró en esas sierras. El asunto es que se construyó por los habitantes, por los ancianos, por los hombres, por las mujeres en aquella época. No había maquinaria, era con carretilla, pico. Se hizo el vaso regulador, que más o menos tiene 27 hectáreas de extensión, para captar las aguas pluviales que bajaban de esa cuenca y tenerla como una reserva para los canales, que ya en esas épocas se empezaban a secar. Desde los 30 se empezaron a secar los canales, Xochimilco se está hundiendo. Ahí en nuestro pueblo tenemos 6 pozos,
donde se surte de agua, sobre todo a la parte sur del DF, otra parte es para los habitantes de ahí. Lo más grotesco de esto es que un 30% o 20, de 20 al 30% de los habitantes de ahí del pueblo no tienen agua. Y este, el vaso regulador tuvo para mala desgracia que hace 30 años llegó ahí al reclusorio sur. Se puso el reclusorio sur en un pueblo que está un poquito arriba, que se llama San Mateo Jalpa. El reclusorio sur virtió al río Santiago sus aguas negras. Empezó la degradación a partir de ahí. Este vaso regulador era parte de donde se hacía escala los patos canadienses, pero desde ese momento ya no hicieron escala, ya jamás regresaron. El vaso regulador se ha estado degradando. Nosotros como comunidad nos hemos organizado con diferentes grupos, ha avanzado el tiempo, hemos entrado al ritmo que dicen los gobiernos, como decía el compañero de Amecameca, gobiernos neoliberales que son gendarmes del capital, y que obviamente nos han puesto el zapato encima de las comunidades que menos tienen y que menos tenemos. Y obviamente los gobiernos se han ido quitando la situación, hagan una solicitud y después la solicitud de obras y después el de obras a fulano y pasan los años y al final dicen que no hay presupuesto. Y así ha sido la mecánica. Nosotros nos hemos estado organizando. Han regresado los trabajos comunitarios, la comunidad nos hemos organizado, hacemos trabajos comunitarios los fines de semana. La mentalidad ha cambiado, tenemos que regresar otra vez y recuperar otra vez la mentalidad de que tenemos que ofrecer algo a nuestro pueblo. Es muy impactante cómo está nuestra presa. Últimamente fueron algunos especialistas de Semarnat, desde lejos, sin ver, sin meterse, nos dijeron, ya no es recuperable porque está degradado el subsuelo. Nos quieren vender esa idea para que al rato, digamos, pues que lleguen torres como están allá en las lomas, ¿no? Entonces, nosotros no creemos en eso, nosotros estamos luchando. La lucha se divide en dos partes. Una de las partes es una lucha interna de ponernos de acuerdo en el pueblo, de organizar nuestros pensares, de oírnos, de respetar nuestras ideas y de escucharnos, de buscar las mejores soluciones. En esa situación estamos. La doctora y la universidad se acercaron a nosotros, llegó allá la doctora al foro este hace como 3 años, y nos dijo, soy doctora, soy de la extensión de la UNAM, vengo a ofrecer mis servicios, mis conocimientos profesionales. Desde entonces ha estado con nosotros la doctora, ha estado en las asambleas, la hemos invitado a las asambleas que hacemos con el pueblo, y bueno, últimamente está aquí el arquitecto Jesús Cruz, que él se inspiró en el pueblo, su amor por el pueblo también, porque luego cuando sale uno a estos lugares, que no sale uno de la ciudad y que va uno al campo mexicano, lo ve uno como bombardeado, está olvidado, ¿no? El asunto es que aquí el compañero, el tema de su tesis fue la Casa de la Cultura de San Lucas Xochimilco, nos hizo favor de invitarnos a su examen profesional, venimos con mucho gusto. Pasamos la película ya a los vecinos, a los compañeros. Estamos muy emocionados porque está la universidad con nosotros, está de nuestro lado. Es un sentimiento que tenemos en nuestro corazón, que bueno, que siquiera la universidad está, porque en un principio fuimos por ahí al Instituto de Ecología, nos dijeron, no, aquí no nos metemos con comunidades, aquí viene el gobierno, nos hace una solicitud y si se puede, se hace. Nosotros más bien vamos con empresas a certificarlas, ¿no? Bueno, está bien, le agradecemos mucho, pero el apoyo que tenemos de aquí es de veras invaluable. Yo de veras quiero expresar mi agradecimiento en nombre del pueblo, que tuvimos una reunión y los compañeros, les mandan un saludo a todos. Muchas gracias y bueno, seguimos luchando y se los agradecemos. Muchas gracias.